canal Ahora Trevo. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues yo vengo con mis marcadores Copic. Tengo estos dos cases de Copics. He estado comprando algunos Copics y bueno, ya se los he mostrado. Y yo he estado practicando aquí en mi casa, pero necesito más práctica. Quiero, pues sí, como todos, tenemos que practicar. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Vamos a estar haciendo un dibujo. Tengo, por ejemplo, estos que vienen siendo los Copic Sketch. Estos son estos. Tengo los Copic Sketch. Y tengo pues todos estos colores. Y tengo también los Copic Xiao, que vienen siendo estos. Yo tengo los Copic Xiao, tengo de estos de aquí. Entonces, bueno, utilizando estos colores, voy a estar haciendo un dibujo. Vamos a ponerlo por acá. Porque les voy a mostrar. Hice este sketch de esta niña. Esta niña la dibujé con mi lápiz este, que es mi lápiz favorito. La dibujé este sketch, me encantó, no sé, se me ocurrió dibujar una niña así como vestida de bruja, porque ya viene Halloween, estamos como que a 2 meses, yo sé, todavía falta, pero para mí ya es bien emocionante ya esta temporada, porque ya se acerca mucho las fechas. Entonces, bueno, dibujé a esta niña vestida de brujita, y vean la expresión de su cara, así como que algo vio y se medio asustó. Y bueno, o sea, se quitó su máscara. Entonces, bueno, pues eso es lo que voy a estar dibujando el día de hoy. Y como les digo, tengo mi Copic Multiliner con la que voy a estar delineando. Y ya después vamos a entrar y pintar con los marcadores Copics. Así que empecemos.
estamos siguiendo este dibujo. Me encantó. Creo que hasta ahorita es mi favorito. Yo sé que a lo mejor he dicho eso antes, pero esta vez sí es mi favorito. Me encanta Halloween. Me fascinó cómo quedó. Oh my God. De verdad estoy súper, súper, súper contenta con este dibujo. Y le hice algo de blending en la cara. En la cara de la fantasma también. Me gustó cómo quedaron las luces. La verdad estoy fascinada. Quedó mucho mejor de lo que pensé que iba a quedar. Déjenme saber qué les parece, si les gustó, si no les gustó. No hice mucho blending, yo sé. Les digo, tengo que practicar, tengo que seguir practicando lo que es mezclando colores y eso. Pero por lo pronto estoy contenta, muy contenta con el resultado. Les digo, hice algo de blending en el cabello, en la carita, en esta cara. Me encantó cómo quedó el blending acá, la combinación de colores y así. Y a pesar de que son colores muy oscuros todos, creo que se ve muy bonito. El amarillo resaltó muchísimo. El amarillo sobre el verde también. Y bueno, rojo solamente utilicé en la boca esta porque se supone que es una... Se supone que es una máscara, como les digo. Y el naranja pues resaltó todo. Lo hice ver así como más de Halloween. Entonces la verdad estoy fascinada con este dibujo. Me gustó muchísimo. Y bueno, la parte de atrás no la quise poner negra porque obviamente ya teníamos negro en lo que es el vestido, en la gorra. Entonces sentía que si ponía negro pues ya se iba a perder todo el dibujo. Entonces decidí poner un gris. Y bueno, utilicé el gris este que es el C5, el Cool Gray. Y puse estrellitas con mi pluma de gel, al igual que las luces. Y la verdad estoy fascinada. Me gustó mucho cómo quedó este dibujo. Pero bueno, déjenme saber ustedes qué les pareció. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Déjenme saber. A mí me encantó. Creo que quedó muy padre. Pero bueno, mis hermosos, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y si quieren que siga haciendo más videos de estos, de dibujos de Halloween o de algún otro dibujo, déjenme saber en los comentarios qué piensan, qué quieren que dibuje. Y pues yo con mucho gusto haré el intento. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.